Ya llegó el dúo Dinamita con chisme en vivo. Vicente Fernández rompe el silencio con explicaciones de lo que pasó al tocar a varias mujeres y ofrece disculpas. ¿Pero la gente le cree? Tenemos las reacciones. En super exclusiva le presentamos a una joven que afirma que Enrique Peña Nieto fue su sugar daddy y presume los lujos que el expresidente le habría dado. Alerta máxima, Victoria Rufo podría convertirse en la nueva gaviota de México. Le contamos de qué se trata el mitote. Ninel Conde nos odia y exige que nadie de nuestro equipo se le acerque ni la voltee a ver. Y todo por mostrar con pruebas y testimonios cómo es su flamante maridito. Andrea Legarreta y Galilea Montijo están metidas en tremenda polémica por sus opiniones sobre el abuso a mujeres. Y se cumple un año de la trágica muerte de Kobe Bryant y le rendimos un tributo a su legado. Así comenzamos, Chisme en Vivo, ¡vamos! Un selfie, abuelo, un selfie. Ponga para la pose, vamos. ¡Ay! No le quiero agarrar la lonja, oiga. Agarrar mejor acá para que no se sienta ofendida. Abuelo, por favor, concéntrese. Estamos en el banquito del pecado. A ver, vamos. Yo quiero, muchachas, darles una explicación. Lo que pasa es que yo pensaba que era el hombro. Ah, pero no me había dado cuenta que entre el pecho y el hombro hay un brazo. ¡Ajá! No, este es el hombro y esta es la boobie. Ay, Dios mío, por favor. Ah, véngase, si me gusta menos. Ay, abuelo, por favor, me va a dar vuelta la prótesis de agua que tengo. Ay, me la está lastimando. Comadrita, sí, comadrita. Señores. El día de hoy va a ser Troya, porque ¿qué creen? Que ya salió Vicente Fernández dando explicaciones. ¡Ajá! ¡Adelante, mi güero! Vamos a ver la nota. Don Vicente Fernández encara la polémica desatada luego de que una joven denunciara este toqueteo en su pecho por parte del Charro al tomarse una foto con él. Yo vi la foto y efectivamente, sí, yo puse mi mano primero en el estómago y vi que el estómago se va a sentir ofendida. Y subí la mano y cuando la subo, toman la foto. Pero nunca hice yo así o no. Si algo tengo es respetar al público. Pero sí quiero pedirle una disculpa a todos los medios. Reconozco que hice mal. Y reacciona ante las imágenes similares de otras mujeres que pasaron por la misma situación ante la posibilidad de una demanda. No. Yo doy la disculpa, pero de que me demanden, yo meto también abogados. Y es que asegura estar muy dolido ante los medios que lo atacan, con señalamientos de acoso sexual y cosas peores. Hay periodistas y hay periodiqueros, ¿no? Y luego, los que hablan tan mal de las personas, no dan la cara. Don Chente quiere dejar en claro que sus intenciones jamás fueron faltarle al respeto a sus fanáticas, ya que él se debe a su público. Yo siempre ha sido mi mayor regalo que el público me quiere tanto. Me extraña mucho lo que tú dices, que pasaran 3 años. No fui un santo y todos lo saben, pero nunca me vieron. Para Chisme en Vivo, soy Pamela Vázquez. Bueno, gracias. Nunca le vieron. Sí. Antes que nada, le queremos dar las gracias, mi querido güerito, Amara, a la periodista Mara Patricia Castañeda por esta entrevista y permitirnos utilizarla. Pero nunca la tuvo que dar este señor. En un momento también dice que él, si lo hubiera hecho, la hubiera llevado a la caballeriza ahí entre las yeguas y caballos para hacerlo así como más hardcore. De verdad que no lo ayudó esta entrevista, lo hundió cada vez más. El público está indignado, ¿eh? Fíjate que hay muchas opiniones, pero sepan ustedes, comadres, que así, para que usted sepa cómo viene la cosa, hay mucha gente que ha estado a favor. Fíjense que les vamos aquí a leer uno de los comentarios. Dice, para mí es un gran señor, como ninguno. Me he tomado fotos con él y nunca nos ha faltado al respeto. Y otra persona dijo, de verdad, ¿cómo pueden determinar de alguna manera lo que hizo Vicente? Es un señor de la tercera edad. Bueno, pero justamente lo hubieran cuidado cuando se sacaba la foto. Pero otros lo acribillaron. Viejo mañoso. Ahora resulta que les crea Doña Cuquita, viejo ridículo. ¡Qué fuerte! Y así los insultos le dicen de todo, asqueroso, baboso. Y realmente la mayoría está indignado.
Bueno, ¿qué es lo que aquí también hubo? Fíjense, durante esa entrevista él dice que hasta una vez le mandaron a una señora que le mordió la lengua, que dijo, esa fue mandada. Yo me pregunto, ¿qué le habrá hecho a X persona para que le manden a alguien a que le muerda la lengua? Aquí la situación que evidentemente, mira, en el caso de Plácido Domingo, como ayudó tanto durante ese terremoto trágico de México, y Vicente Fernández, que es uno de los artistas más importantes dentro de la música regional mexicana, desafortunadamente una tontería como esta, la gente no se va a acordar de lo pasado, únicamente va a recordar lo triste, lo feo, y pues, ajá. Pero Lisa, ese es el cambio de las redes sociales, tal vez otros comediantes y otros íconos hacían lo mismo y no se sabía. Claro. Como Bill Crosby o Bill Cosby, claro, que está preso hoy, o sea, por cosas que se hacían, no se sabían. Y precisamente nos fuimos a nuestras redes sociales, arroba en Instagram Chisme en Vivo, e hicimos una encuesta para ver la gente qué opinaba después de ver la versión que nos dio Vicente Fernández, y el público respondió de la siguiente manera. El 65% no le creen, no les pareció sincero, y el 35% todavía hay de todo, comadres, dijeron que sí le creían al char. ¡Qué fuerte! Así que, pues esto está, pues, terrible. La gente está un poquito indignada, ¿eh? Por más que sea un ícono de la música, lo que se lo hizo a cuatro mujeres, lo que tenemos hasta ahora. Sí. Pueden aparecer más. Por eso, Vicente Fernández se ganó su piñata en México. La piñatería Ramírez, que es conocida porque hizo las aritas a Trump, a Gustavo Adolfo Infante. Miren, lo hizo otra vez la piñatería Ramírez de Sonora. Son virales ellos siempre. Y ahí está, tocando pechito con pechito a Frankenstein. Claro. No discrimina, don Vicente, eso es lo bueno. Exacto. Esta piñatería, fíjense que se hizo famosísima cuando sacó a Peña Nieto, que más adelante les vamos a dar un chismesazo de él, y también a las famosas Sarita. Pero ¿qué creen? Normalmente, comadritas, ellos sacan a personalidades que la gente no quiere. Pero en esta ocasión hicieron una excepción. Es más, yo ya estoy hasta celosa. Porque ayer, que fue el cumpleaños del Güero Cabaretero, hicieron la piñata de Javier Seriani para que usted le dé con el ¡no! palo. Es más, viene con el palo integrado. ¿Se acuerdan cómo venía vestido el día de ayer? Bueno, vean ustedes, ahí Vicente está haciendo, ponte el cubrebocas, mi vida, porque yo voy a ir a hacer de las mías. A ver. Pero miren, a ver, ¿cuándo, a qué hora salió Chisme en Vivo? A las 4 de la tarde. Ellos a las 7 ya tenían hecho la ropita copiada igual del programa de ayer de Estrella. O sea que miren que igualito lo hicieron el pantalón. El pantalón, la chamarra y miren. No, Vicente. Pero fíjense, ahí cuando él da la excusa, comadres, él dice, no, lo que pasa es que yo pensé que era un hombro. Un hombro, hello, es un hueso, es duro. Y mientras una superficie blanda como un seno se siente completamente. Ay, pero me estás apretando. Y aparte hay un brazo de por medio. O sea que esa excusa pues no le gustó a la gente. No, claro que no. Pero bueno, felicidades por la piñata. Y Maliliani, Maliliani Marín, señores, la cubana, opinó sobre Vicente Fernández. Así que vamos a ver esta nota, después lo debatimos. ¡Ajá! Maliliani Marín reaccionó ante el escandalazo que se armó luego de que varias mujeres acusaran a Vicente Fernández de tocarlas inapropiadamente mientras se tomaban una foto con él. Sí vi algo por redes, no es que estoy totalmente informada. Pues yo creo que cuando alguien de repente te abraza, pues si se le va la mano, tú también le dices, oye, ¿no? Lo que yo sé es que es una gran figura, es un gran cantante, es un señor. ¿Qué edad tiene don Vicente? Ya tiene como 80 años, ¿no? O sea, ya es un señor. Entonces, bueno, la verdad es que pues no está bien de ninguna manera que nadie se sobrepase o toques a una persona de más. Y aunque condena la situación, la cubana asegura que a veces pasan malentendidos al momento de tomarse la foto del recuerdo. Hay veces las personas te piden foto y te abrazan, y hay veces, bueno, pues te agarran de más de la cintura o algo, pero también muchas veces, pues habrá algunos que están malintencionados y habrá otros que pues están
nerviosas o te agarran y ya se quieren abrazar para que salga la foto amistosa. Entonces, lo que yo pienso es que, bueno, qué triste y qué desafortunado que haya pasado estos tres casos. ¿Cuántas personas van a tener foto con don Vicente Fernández? Porque pues todo el mundo le pedirá foto cuando lo vea. Para Chisme en Vivo, Cris Ortiz. Perdón, ¿dónde te echas aire? No, tengo calor, Elisa, el aire no funciona en el canal. Pero tú te debes de sentar como una señorita con las piernas, exactamente, yo así con la pierna abierta. Pero, ay, no, eso está muy difícil, mejor así para estar cómodo. Oye, pero ¿qué creen, comadres? Pues se soltó un cuetazo porque las compañeritas de pupitre, me refiero a Galilea Montijo y Andrea, dieron una opinión muy fuerte que la gente se les vino encima opinando de un youtuber que abusó. Ya salieron varias chicas y le preguntamos a su compañerito Raúl Araiza que qué pensaba y esto nos dijo. Raúl Araiza reacciona ante la noticia de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio positivo al COVID-19. Pues eso nos sorprendió a todos porque, pues bueno, primero pues queremos que no le pase nada. No importa si votamos por Morena o no, ¿no? Es una cuestión de, por, no le deseas mal a nadie. Exacto, ¿no? Y sobre todo, pues el mal que, el más mal que le pasaría con México, ¿no? No, yo creo que la va a sacar muy bien. Yo creo que pues simplemente esta cuestión de la sana distancia y el tapabocas era muy importante dar el ejemplo. También reaccionó al escándalo que se ha formado en contra de Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Arad de la Torre por el manejo que le dieron al tema de una chica abusada sexualmente que detonó la furia del público. Pues tenemos diferentes secciones, yo acabo de terminar una y pasó esta. No sé nada. ¿Pero estás en contra de la violación hacia las mujeres? No. Aunque no tuviera hija. No, pues, vengo de una mamá, vengo de una mujer. No. A ver, la violencia contra la mujer es algo que no tiene nombre en el mundo. Pero si ya no nos vamos al mundo, en nuestro país. Claro. Los feminicidios, etc. Todo lo que es en contra de la mujer, no tiene, ¿entiendes? Lo que pasa es que se les debe de condenar. Y hablando de sus compañeros, así reaccionó al preguntarle si es verdad que él gana más que Galilea y Andrea, siendo los tres titulares del matutino. No, la verdad es que somos muy trabajadores. Ustedes ven todo lo que yo he chambeado en mi carrera y he ganado en esta carrera. Es sumamente inestable, tú lo sabes. Nosotros todos la hemos pasado muy duro. A veces hemos tenido que vender algo y a veces estamos más acolchonados. Pero no, es mentira, pues sí. Para Chisme en Vivo, Carlos García. Gana mucha plata a pesar de que él se puso de novio con la mujer del ejecutivo Benítez, con Annette Lukumbu, ¿cómo? Kuburu. Y no le hizo nada el ejecutivo Benítez. Nada. O sea, imagínate. Le siguió pagando el cheque. Pero mire, te quitan la esposa y... Claro, aquí hay una situación, comadres. Cuando una mujer denuncia, en este caso de este youtubero, Rix, que fueron ya, van tres mujeres que salen, hay que creerles. Y la verdad sí fue muy desafortunado como... Andrea Legarreta y Marta Figueroa defendieron al chico porque las chicas estaban tomadas y salen a jugar con los... No justifica. No. Y eso fue porque el hijo de la Marta Figueroa también tiene una acusación. Ojo, la periodista Marta Figueroa se puso a favor porque su hijo tiene cola que le pisen, trae ahí una acusación en también Twitter, de abuso. Una madre dijo, vos defendés al abusador porque tu hijo también abusó a mi hija. Imagínense. Así que imagínense el cuidado que tienen que tener. Pero todos los presentadores en México están pidiendo disculpas porque no entienden que el nuevo mundo tiene que tener otro lenguaje. Todos están pidiendo disculpas porque están meando fuera del tarro. Perdón. Exactamente. He dicho. Bueno, por cierto, traes una pestaña chueca, ¿eh? Oigan, comadres, pero fíjense que ya se cumple un año de la trágica muerte de Kobe Bryant y tenemos un enlace desde el Staples Center. Así que con eso regresamos. Y más adelante le presentamos a la joven que asegura que Enrique Peña Nieto fue su sugar daddy. ¡Qué fuerte! Yo quiero un sugar daddy. Yo quiero un sugar daddy. Toca. Hey, ¿cómo andan? Aquí Arturo Stransky, el joven maravilla, leyendo sus mensajes. ¿Qué día, qué día más pesado? Bueno, estos días, con tantas acusaciones, son temas muy complicados y ahora hasta los conductores de otros programas pues han tenido, pues se han metido, ¿no? Entonces ya por eso hay que saber qué decir.
Bueno, les saludo. ¿Cómo están? Verónica Hernández nos saluda desde Diablo, California. De verdad hay un lugar que se llama Diablo. Está padrísimo eso. Lili Esparza me manda un saludo a mí. Bueno, pero a todos los que están aquí también. Dael Dede dice, bueno, manda un saludo, pero dice, híjole, así como bien tradicional. Leslie Castelo, no te había saludado nunca. ¿Cómo estás? Saludos. Y Olga Zúñiga, que también me pregunta que a quién bloqueé. Pues es que no anden mandando sus mensajes todos groseros, ¿eh? Cuiden su lenguaje. Bueno, vamos con el chisme. Comadritas y amigos, parece que fue ayer, pero ya se cumple un año de la muerte de Kobe Bryant con su hijita Gigi y 7 personas más. Y tenemos un reporte especial desde el Staples Center. Ahí se encuentra nuestra compañera Pam Vázquez. A ver, vamos a ver. Pam, bienvenida. Así es, chicas, nos encontramos enfrente del Staples Center, lugar que alguna vez le sirvió de casa a la gran estrella del baloncesto, Kobe Bryant. Y hoy, a un año de su partida, sus fans lo recuerdan más fuerte que nunca. El 26 de enero del 2020, este accidente de helicóptero acabó con la vida de Kobe Bryant, junto con su hija Gigi y 7 personas más. Su despedida fue impresionante. El 24 de febrero, el Staples Center le rindió tributo con estrellas como Beyoncé cantándole su tema favorito, Halo. Pero el momento más emotivo fue cuando su viuda Vanessa rompió el silencio de su dolor. God knew they couldn't be on this earth without each other. He had to bring them home to heaven together. A 365 días de la tragedia, las calles de Los Ángeles siguen recordando a Kobe con sus murales, como el del artista Isaac Pelayo, quien lo conmemoró con su distinguida jersey de los Lakers y el número 24. En la ciudad de Glendale, California, el muralista Jeezy Jr. inmortalizó a la estrella del baloncesto en distintas facetas de su vida y enterneció con una imagen junto a su hija Gigi. Vanessa Bryant y sus hijas siguen viviendo el luto de forma especial. Constantemente los recuerdan sus redes sociales e incluso se los grabó en la piel con este tatuaje. Ahora, Vanessa ha tenido que lidiar con la gestión de todo el patrimonio que tenía Kobe por más de $600 millones, e incluso enfrenta una pelea legal con su propia madre, que ha generado polémica, pues doña Sofía Urbieta acusa a su hija de desalojarla de la casa que alega el deportista le dio en vida. Además, en marzo del 2020, Vanessa también comenzó una batalla legal contra el departamento del sheriff de Los Ángeles, alegando que tomaron fotos de su esposo y su hija muertos y haberlas compartido con personas fuera del departamento. Además, tiene un litigio legal de homicidio involuntario contra la empresa Express Helicopters and Islands Express Holding, que responsabiliza al fallecido piloto del helicóptero Aras Dobayan, porque fue negligente. La indemnización que piden supera los $200 millones. Pero los dimes y diretes no opacan el legado de Black Mamba ante los ojos de sus fans. Pues estamos muy tristes porque nos dejó muy pronto, demasiado joven se nos fue. Lo extrañamos y lo vamos a seguir extrañando por el resto de nuestras vidas. Fue un jugador muy, muy bueno en toda su carrera y también era muy querido. Muy querido también por mis hijos. Todo el tiempo lo mirábamos a jugar. Nos traíamos mucho porque pues casi todo el tiempo nos pasábamos mirando sus juegos y pues desgraciadamente se nos adelantó en el camino y estamos tristes y recordando su memoria de él. Se siente bien triste que se fue. Más como pues originario de Los Ángeles, pues uno sí sintió lo que pasó. Pero pues lo bueno es que ya está descansando con su hija y pues hay que seguir su espíritu vivo. Ahora se han hecho virales estas imágenes inéditas de Kobe hace 13 años, compartiendo con jóvenes su talento con la pelota y demostrando lo humano y lo sencillo que era.
Bueno, como vieron, las leyendas nunca mueren y Kobe Bryant sigue vivo en el corazón de sus fanáticos y de todos sus seguidores. Regresamos con ustedes al estudio, chicos. Gracias, Pam. Gracias ahí desde el lugar donde van a pasar hoy muchos fanáticos. Y bueno, Elisa, bueno, el año pasado era, yo venía de mi cumpleaños de Sunset a las 4 de la mañana por la 101 aquí y no se podía ver de la niebla. Realmente a mí me costó llegar a mi casa por la niebla. Yo no sé cómo un helicóptero realmente subió en esas condiciones y Estrella fue el primer canal de llegar ahí latino a Calabaza, donde todavía se podía ver el humo del helicóptero. Era muy fuerte la imagen que pasamos el año pasado, que fue un domingo, ¿eh? ¿No? Claro, y muy triste, comadritas, porque pues recordemos que ahí iba la pequeña Gigi con otras niñas más dentro de esas 7 personas que perdieron la vida. Y más lamentable que todo esto se esté ensuciando con la demanda que le tiene la viuda a su propia madre, y pues el pleito que traen por dinero, porque entendemos el pleito que trae con el Cherry por las fotografías, fue indignante, y el pleito que trae contra la compañía, que no estaban en condiciones, según lo que alega Vanessa, para volar. Pero con su propia madre, la verdad que sí se ensucia. Está raro, porque además tampoco los padres de Cobain querían mucho a Vanessa, que vivían en Las Vegas, así que unas familias medias con problemas. Bueno, ¡vamos! Al regresar, comadres y compadres, déjenme decirles que vamos a tener a dos divas de la televisión que ya no se encuentran, María Celeste y María Elena Salinas, peleando un cara a cara. Señores, 100 minutos, estallamos otra bomba. Le presentamos a la joven que afirma que Enrique Peña Nieto lo tenía como sugar daddy y la fortuna también. ¡Vamos! Ya un año de que pasó eso. Eso que cuenta Seriani de que se regresó a su casa fue porque esa noche, bueno, una noche antes era su cumpleaños, lo festejamos, incluso yo estaba ahí. Y nos dimos cuenta ya acabando de festejar que había mucha neblina y así se fue Seriani hasta su casa. Hasta dijimos como nunca habíamos visto tanta neblina. Y sucedió esto. Ay, 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 qué triste. Eric Ned, que casi te pongo falta hoy, porque no venías. El güero tiene buenas piernas. Mucha gente le dice que cierre las piernas, ¿no? Que se ve muy mal. Olga Zúñiga dice, Elisa, muy graciosa, así como grita todo el tiempo. Violeta Sánchez, llegaste tarde, ya sé. Ya sé, la cita es puntual, ¿eh? Para que no se les olvide. Pero bueno, uy, faltan unos chismes, ¿para qué les cuento? ¡Ajá! Comadritas y compas, ¿se acuerdan que hace poquito les habíamos presentado a una jovenaza de TikTok que salió diciendo que tenía un hijo con José Eduardo Derbez, el hijo de Derbez? Bueno, aquí quiero comentarles que ya tenemos la entrevista y fíjense que se trataba de un bromón, pero también le preguntamos sobre su mamá, porque andan fuertes rumores que se quiere hacer como la gaviota. Ay, no, por favor. Primera dama. Ya fue alcaldesa de Pachuca, ¿no? De... Pachuca, sí. De Pachuca. Es que él decía pechuga. Pechuga. Pachuca. Pechuga, pechuga, sí. O pachuga. Pero vamos a ver la nota. Luego de que esta romanticona foto saliera a la luz, José Eduardo Derbez aclaró los rumores de que es su nueva novia y está enamoradísimo. No he compartido nada yo. Hay una foto que compartiste que estás con una chava. Y por cierto, dicen que se parece a Zulia Vega, de hecho. A Maribar Vega. ¡Ah! No, bueno, no. No, estoy muy contento ahorita, estoy tranquilo. ¿No es lo que te estás comiendo? Pero, ¿qué pasó? No, estoy bien, estoy tranquilo. Estoy concentrado también en el trabajo, entonces es importante. Y como ya tiene noviecita, quisimos saber cómo le fue con el escándalo que se desató luego de que la bloguera Adriana Snyder dijera en TikTok que tiene un hijo no reconocido de él. José Eduardo Derbez, hago tu llamado para que por este medio conozcas a tu hijo perdido de acá del estado de Chihuahua. No, le mandé un mensaje diciéndole que pues, es cotorreo por si lo lee en Instagram, que le mandé que pues, nunca pensé que se iba a salir de las manos y que pues
no, obviamente que no es real, pero él nunca se ha acercado, no, no, ni al caso. Yo creo ni cuenta se ha dado. Sí, en un TikTok, pero pues qué te digo. Pues hay gente que está aburrida en la pandemia. Ya llegaron y aquí estoy estorbando. Apacíguate, Can. Que todo fue una broma. Mejor cuéntanos si es verdad que tu mamá Victoria Rufo estaría a un paso de ser la primera dama de México, ahora que su marido Omar Fayad estaría planeando ir por la presidencia del país. En esos temas yo no me meto, pero bueno, verdad que él haga lo que quiera. Para Chisme en Vivo, Cris Ortiz. Ay, no, ya tuvimos muchas actrices. No, basta, actrices. Basta. Andan desesperados, fíjense, en México. Tienen trabajo. Tienen un montón, Paquita la del Barrio, y un montón de actrices, hasta la mamá de Ana de la Reguera quiere correr, Lupita Jones. Lupita Jones. Todo el mundo quiere ser político ahora. ¡Qué horror, Elisa! Yo creo que dijeron, a ver, ¿cómo podemos ganar dinero? En el palenque no, porque está la pandemia. ¡Ah, ya se me meto a la política! Oigan, ¡ay, no, Dios mío! Oigan. Espero que no se meta Ninel Conde porque nos lleva a la bancarrota. Ninel Conde era la madrina de este programa. Cuando arrancó Chisme en Vivo, nos amadrinó. Pero hoy nos odia a rabiar. ¿Pero por qué? Solo nosotros lo que hicimos fue exponer los problemas legales de su marido, que lo sacamos de la corte de Miami, nada más que eso. Solo mostrar lo que la justicia de este país demuestra quién es su marido, Ninel. A ver, bueno, vamos a ver, mi querido güerito, porque fíjate que ella nos dijo que éramos unos mentirosos y ahora que vino con Omar Chaparro dijo que no nos quería ver ¿por ni qué? En pintura porque nos odia con odio jarocho. Fíjate, tuvo con Omar Chaparro ahí acá, mira. Vimos, no nos podíamos acercar en absoluto porque Javier y yo teníamos prohibido el acceso, que ni quisimos, ¿verdad? Bueno, pero yo casi me tiento y voy. Mandamos un reportero, Elisa, y no lo quiso recibir, sabía que era nuestra cámara, y ahí está, llegó. Obviamente le hicieron paparazzi por todo, en el aeropuerto, en el hotel. Mirá los pómulos, cómo se le nota. Sí, la nariz. Los tiene muy puntiagudo, me parece a mí. La nariz se la dejó como en los 80s, así como de Señora de las Lomas, la tenía tan bueno. Bueno, y Omar la va a tener en exclusiva, pero digo, estuvo en Los Ángeles y ahí, claro, está lleno de paparazzi. Pero acá, ¿qué creen, comadres? Nosotros no paramos, y más si estamos aquí en nuestro territorio, en Los Ángeles, y que le mandamos un paparazzi al hotel y miren cómo la captamos. Mira, ahí está, vean. Este hotel está acá enfrente de nuestro canal. Bueno, ahí está Ninel Conde. Ustedes este la es el hotel muy conocido de acá. Ahí estaba ella en el lobby. Esas palmeras es el valet parking. Estaba esperando nuestro chofer. Y ahora, Elisa, ¿cuándo ella va a salir? Porque tiene su chofer, lo estaba esperando. Ese es el lobby. Ahí va. Miren lo que pasó. Que se armó cuando llegó el chofer. Adelante, vean. Ahí va. Que siguen saliendo demandas en contra de Larry. Hola, chicos. Uno de los demandantes dice que tú facilitas esto. ¿Qué dices de esto? Buen día, Dios los bendiga. Oye, dame chance, de cerrar. Uno de los demandantes dice que tú facilitas estos fraudes. ¿Qué dices? Ay, pero qué grosera. ¿Algo que puedas comentar, Ninel? No. A ver, primeramente, bueno, viste que sin pestañas las mujeres son. Viste que yo tengo las pestañas, pero cuando. Por cierto, las trae chuecas. No, pero cuando te sacas las pestañas sos otra persona. Mira, por ejemplo, mira. Mira, Lisa, mira. Mira. Mira la diferencia en el. Ahora, ¿por qué se puso de mal humor, Elisa? Si sabía que le iban a hacer guardia periodística y no fuimos los únicos. No, y aparte que hay algo bien importante, Ninel. Mira, tú les dijiste esto a nuestros compañeros del canal, ¿no? Que somos unos mentirosos, que la traemos contra ti. Nosotros somos periodistas. Lo único que hemos presentado han sido pruebas, todo documentado, porque ya son más de 19 demandas que hemos presentado aquí en este programa donde acusan a tu marido de ser un estafador. Y lo tratamos de hacer porque eres nuestra madrina, bueno, eras nuestra madrina, para protegerte en un principio dándote toda la información. Pero hasta hemos tenido información ahí de que le has arrimado gente para que inviertan en el negocio. Pero hubo sentencias en la Florida, Elisa, hubo una demanda ya sentenciada, las víctimas están realmente muy asustadas, y gente en Texas que han sido damnificadas, en Miami, en Ecuador, en Colombia, hijos que no podían ir a la universidad por la plata de este señor. En lo México que ella nos también tendría que hacer un favor, en México también, hasta su prima estafó.
no es culpa nuestra. Nosotros somos el mensajero, Ninel. No, no, te, no mates al mensajero. No mates al mensajero. O sea, por favor. Señores, avísenle a todo el mundo porque regresamos con el escándalo de una jovencita que afirma que Enrique Peña Nieto fue su sugar daddy y que gastó una fortuna en ella. ¿Será plata del pueblo mexicano? La bomba en minutos. ¡Ah! ¡Ah! Se viene la bomba de información. ¿Qué les pareció la piñata de Javier Seriani, eh? Nosotros pensábamos que iban a ser las dos juntas, pero esta vez se adelantó por su cumpleaños. Y mucha gente dice, Dael Dede, ¿cómo andas? Dice, sí, me encantó. ¿Quién más tenemos por aquí? Nazaria Covarrubias, espero que ya tengas una conexión mejor para que nos puedas ver bien. También le gustó la piñata. Liz Quiroz dice que sí. Florencia también le encanta la piñata. Rosa dice, sí, está bien chida, yo la quiero. Uy, seguro ya se vendieron todas, ¿no? Blanca Palomita, sí, estaba bella la piñata. Y Blanca Palomita creo que andaba comiendo palomitas, no sé. Gold Diamond, Ninel le desmadrinó. Sí, antes era la madrina, pero ya tuvimos que cambiar porque ya no nos quiere nada. Me encantó la piñata, dice Lorraine. Pero bueno, vamos a seguir con el chisme. Uf. Bueno, es fuerte lo que vamos a tocar ahora porque se trata de un ex presidente de México y de alguien que tiene mucha controversia. Estuvo con la gaviota, estuvo con Tania Ruiz. Y ahora otra joven afirma que Peña Nieto fue su sugar daddy. Vamos a ver las imágenes, pero estamos hablando de una chica que se hace llamar en TikTok. Ahí está, el nombre es Aloan Di Lucy. ¿Eh? Y jura y perjura que hace 3 años, durante un evento, conoció al expresidente y que, como ella también, ¿su papá se gustaba? Uh-huh. Sí, su pa- la foto que estamos viendo ahí, el padre está con Angélica, que también participó del gobierno de Peña Nieto, y ella también está con su papá, para que vean que es verdad. Pero miren lo que está mostrando, ¿eh? Está mostrando... lujos, cosas, dinero. Que ella recibía fajos de dinero de como regalo de Peña Nieto. Ahí está el dinero, que todo esto lo está poniendo en sus redes. Y fíjense ustedes, si esto fuera verdad, porque digo, también cualquier TikToker puede decir lo que quiera, imagínense ustedes, en ese momento Peña Nieto hubiese estado con 3 mujeres, la gaviota, Tania y con esta chica. Qué bueno. ¿Tú cómo bueno la ves? Bueno, y con el estaría gastando el dinero de los mexicanos, porque si en ese momento estaba como funcionario. Ahora, vamos a ver, esta chica en TikTok está diciendo esto. Ojalá podamos tener forma de comprobarlo. Lo que sí está, que el padre participó, está ahí en el grupo con Angélica y con Peña Nieto. Y evidentemente es el padre, porque después allá se la ve con el padre. Y miren el fajo de dinero. Es impresionante, tampoco sabemos dónde vive esta chica, si es en México o acá en California. Miren, esos son dólares. Vean ustedes, y esto. Y Louis Vuitton, mirá, las carteras, sac, todas las tiendas, peluche, bueno, viajes. Bueno, todo esto, pues a la gente en redes la ha conmocionado, pero también tenemos que decir, mi querido Javier, que cualquiera puede salir diciendo cualquier cosa de un personaje público. Yo como la veo, es muy bonita ella, pero no se ve del gusto de las mujeres que, pues por lo general, rubias, que le gustan a Peña Nieto. Ahí la vemos, es una chica castaña. Pero imagínense el quemón que le está dando a su papá, que evidentemente trabaja dentro de la política. Por eso es que ella dice que así conoció a Peña Nieto. Y pues bueno, esto está en este momento incendiando las redes. Ahí pero está, tampoco se puede utilizar, dentro, aunque sea TikTok, no se puede utilizar la imagen o el nombre de una persona, porque en el, no sé, digo, esto ya se torna una fake news, o la chica tiene pruebas y realmente lo está diciendo con todas las letras y aprovecha eso para ganar seguidores. Porque también hay mucha gente que va a tener secretos de famosos y políticos que lo va a utilizar ahora para tener seguidores. Así que cuídense todos. ¡Cuídense todos! ¡Qué fuerte! Yo por eso... ¡Ah! Pero... cuido de que esta lagartona no me quiera bajar mi... ¡Ah! No, mi billete. No, 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 no me... Por favor, se lo pido, no me toque más porque ya tengo sensibilidad.
¿eh? Tengo sensibilidad. Siéntese como una señorita. Señores, vamos a una pausa y venimos con más todavía acá en Chisme en Vivo. No me toque, por favor, señor, no me toque. Marjorie de Sousa dice la revista TV Notas que el marido nuevo, el novio nuevo, ahí está, que están usando esa foto que es nuestra. Ya le dice papá Matías, el hijo de Julián Gil, pero eso ya lo habíamos dicho nosotros. Hace mes y medio, pero qué bueno que están sacando nuestras noticias. Mirá, la foto es nuestra. Crédito. Igual nos dieron crédito, ¿eh? Exactamente. Pero es la foto de acá, el de Los Ángeles, el Intercontinental. ¡Pará, Elisa, pará! ¡Ay, pará! Vamos al Titanic. Vamos, mira, El Titanic. Le voy a... El Titanic. ¡No! Acá los hombros, Elisa. Mire, Don Vicente, abuelo. Le voy a enseñar a jugar un jueguito que se llama las cebollitas. No. Yo le hago así. No. Y usted... ¡Usted, pachurra! ¡Viejo asqueroso! No. ¡Viejo asqueroso! ¡Gente caliente! ¡Pérenme! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Luisita, vení! ¡Ah, usted se para! ¡Usted se para y me carga! ¡Pérese! Me quedé sin palabras. Bombón López, como ustedes no hay dos. Y Blanca Palomita dice Chente Caliente. Verónica Hernández también se está riendo. Abraham Gómez, lo mejor. Patricia Ortega dice jajaja. Ja, ja. Ya Jada García dice ayuden a la señorita Seriani. Pues si es que ahora se vistió así. Cindy García, sí, yo jugué a las cebollitas. Era muy peligroso, ¿no? Que luego sí salían volando las personas en la banca. María Ramírez dice, saludos desde Guadalajara, México. ¿Cómo andas? Osmin, no te había saludado. Dice, son únicos. Pero bueno, te mando un saludo. Y no se les olvide que mañana tenemos una cita aquí mismo en YouTube. Y a las 4 p.m. 3 Centro por Televisión Estrella TV. Mañana el dúo Dinamita, aquí en Chisme en Vivo, pues... Más famosos se suman a la fila de la política, tenemos el análisis de la situación. Le llevé críticas a mi hijo Vicente Fernández Jr. luego que le di la entrevista a su exmujer. Chisme en Vivo 4-3 Centro. ¡Ajá!